En estos años se han sentado las bases de una nueva etapa en la vida del país. Bueno, doctor, pues cada quien mata las pulgas a su modo. ¡Nos opondremos a ellas, provengan de donde provengan! Vivimos tiempos de cambios extraordinarios. Y de lo que somos capaces de hacer. Lograr condiciones dignas en la vida de cada familia mexicana. El último que hablaría mal del gobierno sería yo. Una vez más, en los hechos, la grandeza mexicana. Momento preciso se dijo en una rola y conmovió o movió las mentes de un chingo de banda, ¿no? Y yo creo que sin querer la gente como que adoptó la canción, ¿no? Gimme the Power es un himno, ¿viste? Como un continuo es la crisis. O sea, hay generaciones, los más jóvenes, que lo único que han conocido es eso, la crisis, ¿no? Es una canción que es común a muchas sociedades, porque es la verdad, ¿no? Por eso se volvió un himno, porque la gente realmente sentía que no podía confiar en el gobierno, ¿no? El hecho de que la estuviera cantando 2,000, 3,000 personas al mismo tiempo, era como decir, no nos van a hacer nada y mira lo que estamos diciendo. A ver.